Y en los tiempos que tocan vivir con internet, que uno se puede comprar un lavarropa a las 4 de la Claro. mañana, podés sacar un turno médico por internet, va, algunos, pues, qué sé yo. Sí. Pero tantas cosas se pueden hacer todo el tiempo. Pero bueno, la idea de este show, estoy muy contenta de ir a Paraná. Pude ir pocas veces y es la primera vez que voy al Teatro 3 de Febrero, que siempre le tuve muchas ganas. Es precioso. Yo he visitado Paraná un montón de veces por amigos, familiares, y siempre pasaba por el teatro y nunca se me daba. Así que ahora, 2024, me tomé mi tiempo, pero voy a estar por primera vez ahí con un show que es hermoso. La verdad no se lo pueden perder. No solo es divertido, es un show humorístico, sino que tiene un montón es como más una obra de teatro, porque yo que vengo del stand-up, esta es una propuesta más teatral, tiene vestuario, tiene escenografía, la van a pasar muy bien. Van a ver, si vienen, van a ver que tengo razón. ¿Cuáles van a ser los temas que estés tratando allí en este espectáculo? Hablo un poco de todo, porque viste cómo somos las mujeres cuando nos comunicamos que abrimos 40 ventanas, no cerramos ninguna, pero este show les juro que tiene una estructura, un orden. Y hablo un poco esto del vínculo con uno mismo, de la autoestima, de la culpa, de la relación con mi cuerpo y de la relación que tenemos las mujeres con el cuerpo. Hablo del vínculo con mi madre y mi hija adolescente, que una queda ahí en el medio entre esas dos generaciones. Es un show que además tiene algunas canciones, porque hay algunos personajes que voy sacando durante el show que tengo adentro mío. Es un poco un diálogo con la neurosis que tenemos las personas, pero trato de ponerlo en código de humor y compartirlo para que la gente que vaya se sienta acompañada, identificada, se vaya aliviada. Uno generalmente cuando se ríe, generalmente se va más aliviado de los Sí. lugares. Así que voy pasando un poco por esos temas. Yo creo que es un show muy catártico. A mí me resulta catártico hacerlo. También ver shows de otros que me hacen reír de cosas que o me arruinan la vida cotidiana o me hacen sufrir, me resulta muy catártico. Así que sí, la invitación es un poco a eso, a venir a divertirse, pero hablando un poco de los quilombitos que vamos teniendo todos los días. Hablo también mucho de las redes sociales, de esa cosa aspiracional que nos genera Instagram, de muchas cosas, pero creo que a mí me gusta mucho cuando termina el show charlar un poco con la gente que vino, intercambiar un poco, así que ahí me van a decir si les gustó, si se sintieron identificados. Algo que me parece importante también Sí. aclarar, ya que estamos haciendo una nota en un noticiero, es que viene mucho grupo de amigas, viene mucho madre-hija, abuela-madre-hija, y muchas veces me dicen, ay, ¿por qué no traje a mi marido? Porque el hombre que viene no solo la pasa bien, sino que se lleva mucha data de nuestro mundo y eso nos viene bien para la convivencia, ¿no? Exactamente. Y van a entender un poco lo que nos ocurre con todas esas ventanas que tenemos abiertas todo el tiempo y sabiendo dónde quedó un par de medias hasta la empanada que tenés que cocinarte para la noche porque llego tarde. Toda esa carga mental convertida en material humorístico. Excelente. Eso será este viernes en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas ya están en venta. ¿Cómo se pueden conseguir? Ay, mira, si entras a mi Instagram, seguime, Perfecto. arroba Dalia Gutman, no, no, ahí está toda la información. Lo que sí te puedo decir para estar en limpio es que este viernes 14 de junio, faltan 2 días, voy a estar en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas se consiguen en la boletería del teatro Sí. o también hay un link que está en mis redes, no me acuerdo ahora exactamente la etiquetera, No pasa pero le nada. mando un beso a la etiquetera y no dejen de venir, no dejen de Exacto. venir porque pocas veces pude ir a Paraná, no sé por qué, y esta vez voy y quiero verlos.